resultó herida tras recibir varios disparos, supuestamente por parte de su conviviente, quien luego se suicidó. El hecho ocurrió en una zona rural del cantón Baba, en la provincia de Los Ríos. La agresión se produjo en la cocina de la vivienda. Con una cartuchera, Armando Herrera, de 47 años, atacó a su conviviente provocándole una herida en la cabeza y mano izquierda. Pedir ayuda, pero más podíamos pedir ayuda por salvar la vida de ella. ¿Ella qué decía? ¿Pedía ayuda? No, no decía nada. Ella no. Al verla en el piso sangrando, el hombre huyó hacia una huerta de cacao, donde con la misma arma se disparó en el cuello. Justo a pocos centímetros del cuerpo, una cartuchera de fabricación nacional. Cuatro hijos procrearon, todos menores de edad. Tenían 16 años juntos, pero aparentemente los celos provocaban constantes discusiones que terminaron con un intento de femicidio y el suicidio en el recinto Candilejo del cantón Baba, zona rural donde familiares y vecinos no salen del asombro por lo ocurrido. Sí, me quedé sorprendida porque estaba tranquilo. No tenía idea de que se vaya a matar nada. La mujer de 42 años recibe atención en el Hospital Nicolás Coto Infante de Vinces. Se encuentra estable, pero con riesgo de perder un dedo. Igual hay que tener mucha precaución con la mano porque puede perder el dedo. De esta mano, sí, de la mano izquierda. La mano izquierda. Todo el lado izquierdo, todo. Parece que forzajeó, fue con el arma así. El cuerpo de Herrera fue trasladado a la morgue del cantón Babahoyo. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.